Autoridades del Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez declararon no gratos en sus instalaciones a los cronistas deportivos Yader Valle de Radio Corporación y Miguel Mendoza de Radio La Primerísima por expresar sus posiciones ante la masacre desatada por Daniel Ortega en Nicaragua y criticar el uso de ese estadio durante la represión de las protestas de abril y mayo. Es un nuevo acto de represalia de una dictadura que no acepta ni la crítica ni el disentimiento. Y para hablar de esta decisión de las autoridades del estadio, nos acompañan en el estudio los periodistas Valle y Mendoza. Muchas gracias, Miguel, Yader, por estar con nosotros aquí en el estudio. Miguel, tengo la carta que vos mismo publicaste en tu cuenta de Twitter sobre de la forma en que te notifican que sos o no sos bienvenido en el Estadio Nacional. Me decías que es una misiva que se parece también un poco a la que te enviaron a vos, Yader. Aquí dice, está firmada por Olga Urbina, quien se firma como administradora general del Estadio Nacional, y dice que no sos bienvenido porque te dedicaste a lanzar falsas e infundadas acusaciones contra el personal del Estadio Denis Martínez, y que esas supuestas acusaciones que vos lanzaste han creado daños al estadio porque mucha gente reaccionó y quebró las ventanillas de este nuevo edificio. ¿Qué opinas de estas acusaciones? Bueno, como normalmente está ocurriendo, el papel aguanta todo. Yo quisiera que me demostraran cuál fue la campaña de odio y de destrucción que lancé contra el estadio. Todo eso es infundado, es una medida que se toma por la postura que yo en lo personal he tomado, no solamente desde antes del 18 de abril, sino desde años anteriores. Incluso cuando se inauguró el estadio, ahí mismo a mí me gritaban que yo era el que decía que el estadio no se iba a hacer y que así allí. Yo no es que esperar esa carta, pero ya habían algunos mensajes agresivos, que no podía llegar, que si llegaba iba a ser agredido. Lo de la carta no me sorprende, me dan risa los argumentos porque campaña de odio no hay. En las redes sociales lo que yo transmití, creo que todo el periodismo independiente lo hizo en su momento, los señalamientos sobre el uso inapropiado que se hizo del estadio, incluso el propio Denis Martínez lo dice, que llama a no ser usado como cuartel ese estadio. Ahí está un comunicado de Denis, que le van a quitar el nombre de Denis Martínez a ese estadio por lo que dijo. Lo que dice Denis Martínez es fuerte. O sea, yo me remití a poner fotos en su momento, incluso cuando se da la marcha que termina en tragedia del 30 de mayo, fotos que yo copié en mis redes, que no sé de dónde vinieron, donde mostraban pues todo lo que sufrió el estadio por la gente que se fue a tratar de defender su vida y acercarse al estadio y ver lo que pasaba. Yo el 30 de mayo llegué hasta la rotonda de Metrocentro y ahí nos dijeron, ni se acerquen al estadio porque hay francotiradores. Entonces yo me fui por el otro lado, ni siquiera me acerqué al estadio. Pero es una pena el tipo de argumentos que están usando simplemente para purgarme de una instalación que es pública, una instalación que se supone tiene que ser llevada como empresa para sacarle el dinero y poder pagar el préstamo como se construyó, ¿no? Mencionás el 30 de mayo, ese día hubo por lo menos en Managua 15 muertos, la mayoría eran jóvenes y como se demostró después, o como demostraron después las organizaciones de derechos humanos, muchos tenían disparos en la cabeza y las denuncias es que venían precisamente del estadio. ¿Considerás, Yader, que esta posición, este documento que les han enviado a ustedes es una represalia por cumplir con el derecho a la libertad de expresión? Bueno, yo pienso únicamente de que es una excusa para agredirnos de esa manera por disentir, por pensar distinto, por opinar diferente, porque realmente en lo personal yo no he mentido, yo no he dicho falsedades. Vos mismo lo estás diciendo y lo ha dicho todo el mundo. El estadio fue utilizado el 30 de mayo y durante muchos días como un cuartel. Alojaron a pandilleros, paramilitares, antimotines, francotiradores, según la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso, a eso iba, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo dice todo el mundo. Yo me sumé a los señalamientos y a la protesta, pero en ningún momento yo he agredido a ningún funcionario del estadio, es más, ni siquiera los conozco. Al único que conozco es a Levi Luna, con quien antes de esta carta pues nos hemos llevado muy bien. No sé qué pasará en esa relación después de esta carta, porque no sé si él tendrá algo que ver en esto. Pero de cualquier manera, yo estoy tranquilo porque yo sé que yo no he cometido
ningún delito, yo no he ofendido a nadie, no he faltado a la verdad, he dicho lo que realmente ha ocurrido, he estado del lado del pueblo y sencillamente pues es mi forma de pensar. Me están coartando mi derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, y eso verdaderamente no debería de ser así. En el caso de tu carta que tengo aquí, Miguel, va dirigida directamente al director de la radio La Primerísima. ¿Las autoridades de La Primerísima te han dicho algo? ¿Han expresado algún tipo de opinión respecto a esta misiva que te llegó? No, solamente mucho apoyo, sí, de parte de William, de parte de todos mis compañeros en Radio La Primerísima. Ellos siempre han sabido cómo pienso y nunca me han recriminado por eso. Obviamente, como en toda familia, como en todo trabajo, pues se tienen algunas discusiones así, pero son normales, ¿no? Surgen en el trabajo. Pero he recibido apoyo de ellos y yo sigo trabajando en Radio La Primerísima. Yo trabajo en las transmisiones, en la radio, y trabajo en Doble Play con Edgar en la radio. Y hasta el momento no. Una de, las cosas que señalan allí que me da risa es que por lo que yo publicaba, esas supuestas expresiones de odios, dicen de que se dejaron de hacer eventos deportivos en 2 o 3 meses en el estadio. Da risa porque el Pomares se suspendió, y se suspendió también ahorita una serie amistosa contra Japón porque no existían las condiciones en el país. No es por Miguel Mendoza ni es por Yader que se suspenden, sino porque, ok, si yo no escribo lo que escribí, hay serie, sigue el Pomares. No, o sea, es una falsedad lo que dicen. Y ahorita se está forzando a continuar el Pomares y no hay condiciones. Yo no voy a criticar la reanudación del Pomares porque de ahí viven muchísimos peloteros. Hay muchísimas familias que dependen del béisbol. Y hay jugadores que me dicen a mí, yo estoy con vos, yo estoy de acuerdo en lo que vos pensás, pero no lo puedo decir porque los jugadores son como empleados públicos. Reciben su salario de parte de la comisión, que es el Instituto de Deportes, es un financiamiento del Estado. Y lo que yo reclamo es, y lo he dicho y lo he repetido en los últimos días, es que Somoza hizo el Estadio Viejo y nunca se le prohibió la entrada a nadie. Y será duro con Somoza. El Teatro Nacional lo hizo Doña Hobby, un grupo de personas financiadas por el gobierno, y ahí cantan los funcionarios actuales y se presentan los funcionarios actuales, y allí yo no voy a cometer la bajeza de decir, si eso lo hizo Somoza, no entré. O sea, son cosas torpes porque las instalaciones, las carreteras, los centros de diversión, el gobernante no lo hace de su bolsa, lo hacen de los impuestos que todos pagamos, Carlos. ¿Qué opinas, Yader, de la posición de decenas de personas en las redes sociales que consideran que ese estadio se convierte ya en un edificio infame porque fue utilizado de esa manera para reprimir a la población, y muchos dicen que no van a regresar ahí? Bueno, yo pienso que infames son los que ordenaron perpetrar la masacre desde esa infraestructura. Ciertamente, pues, la gente tiene razón cuando opina de esa forma. Sin embargo, pues, a quien se debe recriminar es a las autoridades por las decisiones tomadas, por las cosas malas que han hecho, y sencillamente pues no podemos callar ante tales situaciones porque entonces nos convertiríamos en cómplices, y eso no lo puedo cargar en la conciencia, ni deberíamos todos los nicaragüenses de cargar en la conciencia pues con una cosa semejante. Otro, ustedes, a ver, esto que les ha pasado o que les está sucediendo a ustedes se une a una serie de revanchas de parte de las autoridades por las personas que han demostrado una posición contraria a la del gobierno. Hemos visto que ha habido represalias contra los médicos, principalmente del oeste del país, de Leodra, que decidieron atender a los heridos durante las manifestaciones, y también ha mostrado una crítica al gobierno. Hoy en Condega muchos estudiantes decidieron no ir a clases porque despidieron también a los maestros de las escuelas públicas precisamente por apoyar las manifestaciones. Ya ha habido también hechos de violencia contra reporteros desde el 18 de abril, cuando le robaron las cámaras a varios colegas de la prensa nacional e internacional, y también la violencia que se ha desatado contra algunos periodistas que cubren manifestaciones. ¿Cuál es tu posición respecto a este acto de criminalización del periodismo en Nicaragua? Pues creo de que es una medida, vos lo decís, una revancha hacia quienes no piensan igual. Lo que
es algo que nos llama la atención, porque es como yo estoy, voy a tomar esta decisión porque no quiero que vos pensés como pensás. O sea, el asunto del borreguismo es premiado aquí. Y lo que me pasó a mí es pequeño a lo que le está pasando a mucha gente. O sea, yo no lo quiero hacer demasiado grande porque a mí me impiden entrar al estadio, pero creo que puedo entrar a otros estadios. Yo voy a seguir trabajando. Pero a lo que le ha pasado a algunos colegas, persecuciones, cárceles, que te agarran los paramilitares, como le ocurrió a un colega del Canal 10. Roberto Collado. Exacto, eso es de manera, o la campaña que tienen con Mauricio, eso es algo brutal. Lo de nosotros, creo de que sí es parte de la revancha, del ajuste de cuentas que estamos viviendo y faltan, ¿no? Todavía creo que lo de nosotros es pequeño, viene en contra no solamente la prensa, sino líderes que han estado al frente de este movimiento, que van a sufrir y mucho, y cosas más duras. Que es ridículo, es tonto, porque creo de que eso es como un boomerang. Si vos le impedís a alguien entrar al estadio a trabajar, o corres a un médico que no pueda trabajar en determinado centro de salud, hospital, o si despedís a una profesora, creo que se multiplican los reclamos. Creo que y en los últimos días hemos estado viendo que quieren la paz, que quieren reconciliación. De esta manera no se logra. Y además, borrón y cuenta nueva, no se logra. O sea, cuando tomás el asunto de ajustar cuentas con quienes no piensan como vos. Y además el presidente de la República, Daniel Ortega, dice que el país se ha normalizado, pero todavía vemos que hay mucha situación de represión en varias ciudades del país. Me lleva este asunto de lo que les está pasando a ustedes y lo que nos ha pasado a varios periodistas que hemos recibido violencia por estar cubriendo las manifestaciones, a conocer tu opinión sobre la posición del Colegio de Periodistas de Nicaragua. ¿Crees que está funcionando? ¿Cuál es su papel? ¿Qué debería estar haciendo frente a la criminalización del periodismo en el país? Yo pienso que el Colegio de Periodistas de Nicaragua debería estar al frente de esta situación, porque somos parte de este gremio y no se puede permitir de que estas cosas ocurran con los periodistas, no solo con nosotros, con todos los periodistas, porque la rueda da vuelta y machuca. Y hoy podemos ser nosotros, mañana pueden ser ellos, y no se sabe, pues las cosas en la vida son así. Yo sí tengo que agradecer a la Asociación de Periodistas de Nicaragua, a Gustavo Bermúdez, su presidente, que abiertamente pues me ha respaldado en este momento con esta situación. A mis colegas de la Crónica Deportiva, muchos de ellos, una gran mayoría, se han expresado, me han llamado, se han comunicado conmigo, lo han hecho a través de las redes sociales. Y a mis ex compañeros de la universidad, a muchos periodistas de diferentes medios y sobre todo a la audiencia de Radio Corporación, que ciertamente pues me han respaldado, me han llamado, me han llenado mi buzón de mensajes, y a la dirección de Radio Corporación, a don Fabio Gadea, que sí me está apoyando, me está respaldando, y por supuesto pues a todo el personal de Radio Corporación, que me han mostrado su solidaridad, al equipo de trabajo del staff de deportivo de Radio Corporación, que me han apoyado abiertamente en este momento. ¿Crees, Miguel, de que más allá de estas demostraciones de solidaridad personales que han recibido ustedes, el gremio como tal está unido para enfrentar esta ola de violencia, de represión, de criminalización en Nicaragua? Bueno, es que todos hemos sentido, hay mucha gente que tiene compromiso. Aquí hay gente que tiene su trabajo y que tiene miedo de perderlo. Y yo los trato de entender, porque nosotros tenemos una asociación de cronistas deportivos, le dirige Moisés Java, los que trabajan en Radio Ya y trabajan en el Canal 13. No creo que saque un comunicado respaldando a Yader y a mí. Y lo entiendo porque él tiene su salario, tiene su empleo, lo entiendo. O sea, si vos ves, hay muchos colegas que tal vez te llaman de manera personal y se solidarizan, pero como gremio no. El problema es cuando hay choque de intereses,
cuando vos por un lado tenés que defender al gremio y por el otro tenés que defender tu salario? ¿Qué haces vos? Eso es lo que está pasando ahorita. La solidaridad gremial no ha sido suficiente, pero ya sabemos, y creo que a vos te pasa, Carlos, y le pasa a este medio confidencial, le pasa a este programa esta noche, les pasa a ustedes, que ya saben quiénes son los que se van a solidarizar con ustedes. Y muchas veces, hay veces decimos, mejor que este no, o sea, mejor que este piense mal de mí. Si este está pensando mal de mí, es que voy por buen camino. O sea, hay algunos que no necesitan, que no necesito que me llamen o se solidaricen conmigo, porque jamás lo van a hacer. Hay otros que lo hacen en privado y se les agradece. Yo creo que cuando se molestan o toman este tipo de medidas, es que nosotros vamos por buen camino, ¿eh? Yo creo, me alegra. No me alegrara si ellos estuvieran de acuerdo en lo que yo hiciera, en lo que yo opinara, significa que estaría equivocado y no con la razón que le asiste a la mayoría de la gente en este país. Yadier, ¿ustedes van a responderle a las autoridades del Estadio Nacional frente a esta arbitrariedad? No, en absoluto. Nosotros hemos tomado la decisión en conjunto con la gerencia de Radio Corporación de no darle seguimiento al campeonato de béisbol, primero por la seguridad del grupo de trabajo, luego porque don Fabio Gadea me expresó claramente de que con más de 400 muertos el país no está en condiciones para estar celebrando un campeonato de béisbol, que únicamente se impulsa con la intención de hacer creer de que todo está normal en el país. Y la gerencia de Radio Corporación no está de acuerdo con esta situación, y en conjunto tomamos la decisión de no darle seguimiento más, de no transmitir el campeonato. ¿Y en tu caso? Pues Radio La Primerísima tiene el compromiso con los anunciantes, tiene el compromiso con el béisbol. Yo ahora, más una semana, estuve en Barranquilla transmitiendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es mi trabajo transmitir el béisbol, de eso vivo. Tengo que desquitar con los anunciantes. Creo que la posición del medio donde trabajo es totalmente distinta a la posición del medio donde trabaja Yader. Y yo sigo en Doble Play con Tijerino y sigo en las transmisiones. Hasta el momento no me han dicho que no, pues de alguna manera se arregla. Nosotros casi todos los cronistas nos autofinanciamos, automantenemos. ¿Cómo? Conseguimos la publicidad y esa publicidad suena en las transmisiones. Entonces, por ahí existe la posibilidad de mantener los ingresos. Hasta el momento que he tenido, la radio seguirá transmitiendo, y yo respeto eso porque hay muchas familias que dependen. Radio La Primerísima es un medio que se tiene que mantener por la vía de los anuncios, no recibe ayuda de nadie, y entiendo a los compañeros que quieran seguir en esto. O sea, yo no reclamo en ese aspecto, porque en la radio, con los ingresos que reciben, dependen más de 50 familias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Yader, Miguel, y la solidaridad del equipo de Confidencial esta noche frente a una arbitrariedad más de estas autoridades. Gracias, Carlos.